Vamos a comenzar el recorrido por el mundo en Rusia, pues el gobierno envió un moderno sistema de misiles antiaéreos a la ciudad siria de Latakia, ubicada a 30 kilómetros de la frontera con Turquía. La decisión se tomó tras el derribo de un avión de combate ruso por parte de Turquía y supone un agravamiento de la tensión que impera en esa zona. La alianza contra el Estado Islámico o Daesh es compleja y contradictoria porque así lo son las fuerzas en guerra en Siria y los intereses internacionales. Este es aproximadamente el reparto territorial actual, con una parte controlada por el gobierno con apoyo de las milicias de Hezbollah, otra por el autoproclamado Estado Islámico y otras por distintos grupos rebeldes y por las guerrillas kurdas que también combaten al Estado Islámico. Los Estados Unidos encabezaron hace un año una coalición de más de 60 países. Hay consenso internacional contra el Daesh, pero con diferencias notables. La principal, la figura de Bashar al-Assad. Rusia e Irán respaldan al presidente sirio, mientras que Occidente, los países árabes suníes y las milicias rebeldes quieren que deje el poder. Occidente acusa a Rusia de luchar tanto o más contra los rebeldes, aliados de Occidente, que contra el Daesh. En el caso de Turquía, está con Occidente contra Bashar al-Assad y el Estado Islámico, pero su frontera es el principal paso de abastecimiento de armas y yihadistas al Daesh y exportación de petróleo. Además, recela del poder creciente de los kurdos, aliados de Occidente contra el Estado Islámico.